Señor presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, don Carlos Rúa Carvajal. Señora presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia. Tenemos también al señor ministro de la Producción, José Chicomalúcar. Señores gobernadores regionales. Es para mí un gran gusto y una satisfacción acompañarlos en este acto de juramentación del nuevo Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para el periodo 2021. Quiero expresarles mis saludos y felicitaciones no solo a quienes han sido elegidos y toman la posta, sino también al Consejo Directivo anterior, presidido por nuestro amigo Servando, quien manejó, como dijo la Presidenta del Consejo de Ministros, una excelente relación con el Gobierno Central. Hace dos semanas tuvimos en este mismo lugar el 13º GOR Ejecutivo, un espacio que ha probado ser muy valioso para crear oportunidades de trabajar juntos en estos meses, sobre todo, como lo ha dicho la Presidenta del Consejo de Ministros, para enfrentar la pandemia. Nuestros ministros están visitando continuamente sus regiones y yo he tenido hasta el momento la posibilidad y el privilegio de verlos en Ayacucho, Piura, Tacna, Moquegua, San Martín y Lima provincias. Y mi objetivo es visitarlos a todos ustedes en los meses que me quedan de gobierno. Pese a que aún seguimos en una situación crítica a nivel nacional, realmente bastante complicada y muy difícil, y hemos tenido algunos desencuentros debido a las medidas que hemos debido adoptar para poder enfrentar la pandemia, reducir los desplazamientos, reducir los aglomeramientos y, en general, reducir las oportunidades de contagio. Tengan la total seguridad que hacemos esto de una manera objetiva, rigurosa, en base a la información que ustedes mismos nos envían y cuidando siempre la salud, el bienestar de toda la población. Y también tengan por seguro que al cambiar estos indicadores como resultado del cambio en comportamiento y en contagio, iremos modificando esta clasificación que hacemos de las diferentes regiones de acuerdo a su grado de riesgo. Estoy seguro que todos ustedes estarán trabajando muy activamente para mejorar los indicadores y asegurarnos que en el corto plazo nuestro país en general pueda salir de la situación crítica y en especial aquellas regiones que están en riesgo extremo. Quiero felicitar a los gobernadores que ya instalaron y a los que pronto instalarán sus grupos de trabajo para supervisar el plan de vacunación en sus regiones, puesto que debemos garantizar la transparencia, eficiencia y el orden en la implementación del plan. Aquellos gobiernos regionales que aún no cuentan con estos grupos de trabajo, los instamos a hacerlos a la brevedad posible, de tal forma de poder proceder con el proceso de vacunación de una manera, como dije anteriormente, ordenada y eficaz, y también para que nos puedan hacer llegar sugerencias de cómo mejorar este plan y su implementación. Quisiera enfatizar una vez más que seguimos, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, en una situación muy, muy complicada con respecto a las vacunas. En primer lugar, como todos sabemos, no hay suficiente producción de vacunas a nivel mundial, pese a los esfuerzos de distintos laboratorios. Cuando llegamos al gobierno, hace unos poco más de 100 días, no teníamos ningún contrato firme de compra de vacunas. Teníamos cartas de intención, un contrato marco general que tenía que ser complementado con contratos específicos y, por lo tanto, no tenía una validez para poder exigir la provisión de las vacunas. Seguimos negociando activamente con 9 proveedores de vacunas. Lo estamos haciendo todo el tiempo, de tal manera de garantizar, más allá de los 48 millones de vacunas que ya podemos indicar, tenemos contratos firmes. El problema
además de la provisión, de asegurar la provisión, es el calendario de entrega de estas vacunas. Debido a las limitaciones de producción, hemos visto a nivel mundial cómo se ha estado restringiendo y limitando la provisión de vacunas. El día de ayer vimos en la prensa las noticias de que Italia suspendía la exportación de vacunas de AstraZeneca a Australia. Estamos en una situación muy complicada que incluso países que tienen mucho más capacidad económica que nosotros están envueltos en disputas muy agrias con respecto a la provisión de vacunas. En este sentido, permítanme enfatizar que hasta el momento no hay una compra de agentes privados de vacunas. Por lo menos a nivel mundial, esto no se ha dado. Lo que hemos visto han sido algunos intentos de agentes inescrupulosos de ofrecer vacunas sin garantía alguna y en algunos casos, como lo ha destacado la Interpol, vacunas falsificadas. Por lo tanto, debemos tener extremo cuidado, sobre todo como países en desarrollo, para garantizar no solo la disponibilidad, sino la veracidad y la calidad de las vacunas que ofrecemos a nuestros ciudadanos. El gobierno, que tengo el honor de dirigir, el gobierno de transición y emergencia, está decidido a cerrar los acuerdos que necesitamos para contar con vacunas para todos los peruanos y asegurarnos como gobierno de no tener vacunas de origen dudoso que pudiera crear problemas adicionales por encima de aquellos que crea la propia pandemia. Creo que ustedes conocen también la extrema complejidad que tiene el proceso de distribución de las vacunas que acabamos de recibir de la empresa Pfizer. En primer lugar, no es solo una cantidad relativamente pequeña que nos darán con regularidad durante el mes de abril y los meses que siguen. Iremos recibiendo cada semana, a medida que se va produciendo, un mínimo de 50.000 dosis y esto irá subiendo poco a poco hasta llegar a 200.000 dosis por semana y posiblemente aún más a medida que la capacidad de producción de esta empresa se pueda ampliar. El problema que tiene esta vacuna es no solamente el tema de la cadena de frío, que exige mantenerla por debajo de 60 grados centígrados para que no pierda su eficacia, sino que además viene en cajas con un número determinado de vacunas y bandejas de vacunas, que no es posible abrir y distribuirla a diferentes lugares. Tiene que llevarse la caja entera a un lugar y de ahí asegurarse que en menos de 6 horas pueda ser aplicada. No es que podamos cortar media caja y mandarla a un lugar y otra media caja mandarla a otro lugar. En el momento que se abre, tiene que usarse en espacios que no estén a más de 6 horas. Esto complica enormemente el proceso de distribución de la vacuna y aplicación de la vacuna. Por eso estamos tomando todos los cuidados del caso para asegurarnos que este programa de vacunación y la logística que lo acompaña con ustedes aseguren el mejor uso posible de esta vacuna. Y como no tenemos las fechas exactas el día en que viene, sino nos avisan con 1 o 2 días de anticipación, tenemos que estar listos para reprogramar los programas de vacunación. Mientras tanto, continuamos con el proceso de completar la segunda dosis de vacuna de Sinopharm que tenemos ahora y esperamos ya la entrega en abril de las dosis de AstraZeneca también. Pero dejemos un momentito de lado la pandemia y las vacunas. Lo que quisiera destacar también, como ustedes mismos me lo han planteado en varias oportunidades, que tenemos que hacer esfuerzos para la reactivación económica. En este sentido, quisiera compartir, ya lo conocen ustedes, que la inversión pública alcanzó 3.159 millones de soles durante el mes de febrero, siendo la ejecución más alta
de los últimos 11 años. El esfuerzo que vienen desplegando no solo la Presidencia del Consejo de Ministros, no solo el Ministerio de Economía y Finanzas, sino todos ustedes, nos está permitiendo empezar a andar el camino para recuperación con pie firme y de manera continua. En segundo lugar, mediante decreto supremo, el día de ayer hemos autorizado el uso de manera excepcional de los recursos del canon, sobrecanon, regalía minera y fondo socioeconómico de Camisea, el FOCAM, para el año fiscal 2021. El objetivo es dinamizar la prestación de servicios e inversiones a cargo de ustedes, queridos gobernadores regionales. Y esperamos que esto pueda utilizarse, como ustedes lo han planteado, para reactivar la economía y para enfrentar la pandemia que nos ha causado el COVID-19. Asimismo, escuchando a muchos de ustedes, y en especial la oportunidad que tuve de ir a ver en Tacna el trabajo que hace Trabaja Perú, hemos ampliado el programa Trabaja Perú, va a ser un Trabaja Perú masivo que llegará a 1.141 distritos de la mano de los gobiernos locales, como ha venido haciéndose hasta ahora. Esto nos permitirá crear alrededor de 100.000 empleos temporales y para que se haga un mayor uso de los fondos del canon y regalía y también enfrentar en mejores condiciones la pandemia. Pero ahí no para esto. Hemos modificado las condiciones de Reactiva Perú y el FAE MIPE para que las empresas tengan la facilidad de postergar sus pagos de principal en estas deudas y recuperarse de tal forma de poder enfrentar mejor los desafíos que están teniendo debido a la pandemia. Hemos también flexibilizado el programa FAE Agro y se ha asignado alrededor de 54 millones de soles de garantías a un costo bastante bajo para el sector agrario, el más bajo de los últimos tiempos. De esta manera, brindaremos un mayor acceso a los pequeños productores agropecuarios para que tengan líneas de crédito revolventes para capital de trabajo. Estas son algunas de las medidas. Hay otras medidas adicionales que no quisiera detallar en este momento que están en proceso de preparación, pero tengan por seguridad que al mismo tiempo que estamos decididos a enfrentar de la mejor manera posible la pandemia con el apoyo de todos ustedes, al mismo tiempo estamos también decididos a que se recupere nuestra economía, de tal manera dejar una economía sana para el próximo gobierno que debe asumir en menos de 5 meses. Finalmente, quiero ratificarles una vez más que estamos comprometidos con realizar un proceso de transferencia de gobierno transparente, ordenado y responsable a quienes salgan electos en las próximas elecciones que tendrán lugar en unas pocas semanas. De esta manera, reafirmamos una vez más nuestra convicción democrática, nuestro respeto al Estado de Derecho y nuestro firme compromiso con la democracia en nuestro país. Quisiera agradecer por la colaboración que todos ustedes nos han brindado, desearle el mejor de los éxitos al nuevo presidente de la Asamblea y manifestarles que desde el gobierno seguiremos trabajando juntos y apoyándonos de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, señores gobernadores.